Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que mi intención, buena intención, como siempre, es hablaros de algunas ideas para regalar estas navidades a el típico libro adicto que tenemos todos, o bien en la familia o entre nuestro grupo de amigos. Y digo todos porque la lectura es algo que está muy generalizado y que a la gente le encanta. Yo cada día veo más gente leyendo por la calle y eso me encanta. Así que seguro que todos tenemos a alguien a quien le pueda servir alguna de esas sugerencias. Y si no, pues nunca es tarde para iniciar a alguien nuevo en la lectura. Lo primero que se me ha ocurrido sugeriros es protección para los libros. Recae en el propio lector, ya que bueno, son sus libros, pero nunca está de más que se le haga la sugerencia y lectores muy descuidados que sencillamente pues no le dan importancia, pero que les gusta ver sus libros en la estantería, les gusta verlos en perfecto estado, así que es un gran detalle, un oneroso detalle que le regaléis fundas para libros o forros para libros, marcapáginas porque hay gente que no los utiliza o que utiliza cualquier cosa y al final termina estropeando el libro, coberturas de libros que las hay de tela, las hay de otros materiales e incluso hay un montón de información en internet para cómo hacerlas nosotros mismos en casa, que siempre puede ser un regalo muy, muy entretenido y muy bonito de recibir. Lo segundo que podéis regalarle a un libro es guías de lectura o merchandising. Guías de lecturas, qué tontería, las hay un mogollón por internet. Sí, pero hay gente que no sabe exactamente lo que está leyendo. Pasa mucho, descubren un libro en una estantería de una librería y no hace falta más. Otros sí que lo elaboran muchísimo más y les encanta disfrutar de ese mundo, les encanta disfrutar del interior de las páginas más allá del libro y para eso está siempre el merchandising. No solamente póster y figuritas que suelen ser muy interesantes. Y la siguiente opción también, pues eso. Últimamente está muy de moda utilizar los típicos Funkos, que no soy muy partidaria de ellos, pero sí que ha sido siempre tradición disfrutar de cosas como las figuras decoradas, figuras de coleccionistas, que algunas son preciosas. Yo he llegado a ver algunas que son verdaderas obras de arte en miniatura, esculturas preciosas sobre cómics, manga sobre todo, y los hay sobre todo tipo de temática. Y muchas de ellas son de libros que se han adaptado, pues eso, a películas o a series de televisión. Así que dejad que disfruten del merchandising y dejad que disfruten de las figuritas, porque son preciosas y adornan la estantería. Otra cosa que podéis regalar y que normalmente a nadie se le ocurre en un primer momento son diferentes accesorios de lectura. Hace unos años regalé una lámpara para un ebook que estuvo muy bien, pero no os limitéis a ello. Hay gente que no tiene lámpara para el cabecero de la cama, así que no os cortéis y buscar cosas como esas lámparas o atriles. Algunas veces me cuesta mucho sujetar al libro y me canso sujetando en el libro, entonces ponerte a leer en el sofá o en la cama puede llegar a ser un verdadero incordio. Todo el rato moviéndote y no encontrando la postura cómoda, así que los atriles pueden ser muy, muy interesantes, incluso mesas plegables, que también las hay muy bonitas, que a la gente les encanta porque pues facilita la lectura. Hay gente que somos ya tremendamente perezosos y ya ponemos el atril encima de la mesa plegable. Otro regalo que tampoco parece una opción muy obvia y creo que hay que tener un poco de confianza con la persona a la que se le va a regalar, pero es una opción y también es una opción muy a tener en cuenta y son las estanterías, los estantes de pared. Sí, no parece la primera opción en la que vayamos a pensar porque, bueno, son estantes de pared y es un poco raro. Pero en definitiva, creo que cualquier persona que se dedica a leer con verdadera adicción necesita estanterías extra, siempre. Y luego no solo eso, sino que hay algunas que aunque no parezcan la primera opción útil para almacenar una vasta cantidad de libros, sí que son muy bonitas y quedan genial. Y una cosa que adora cualquier lector es admirar sus libros en sus estanterías. Así que si esa estantería además tiene pues una motivación especial detrás de ella, una historia, pues seguro que la va a disfrutar muchísimo. Otro tipo de cosas que seguro que le gustan a cualquier lector son los productos de papelería. No sé por qué, pero la tendencia clara es que a aquel que le gusta leer, le gustan los productos de papelería casi tanto como leer. Y es que, no sé, hay una atracción mutua entre estos dos sectores ¿qué se llama? A mí me encanta cualquier cosa que salga de una papelería. Y la verdad es que tengo muchas cosas que me han ido regalando a lo largo de los años de productos de papelería, que algunas sé que no necesito y otras, aunque no las necesite, le doy una utilidad porque sencillamente las tengo. Y ya por último, libros. Sí, parece una obviedad que a la persona que le gusta libros se le regalen libros, pero es que suele ser muy difícil regalar ese libro.
Porque tienes que estar muy pendiente de qué ha leído, qué le gusta, de dónde saca sus ideas, de dónde saca las novelas que normalmente le llaman la atención y cuáles son aquellas que realmente le ha despertado curiosidad para acertar con el regalo. Y no hay nada peor que tener un libro sin leer en casa que realmente no te quieres leer, pero que no sabes qué hacer con él porque además es un regalo. Hay que ser muy delicados, es uno de los regalos más difíciles que hacer a un lector, pero también es uno de los más bonitos porque seguramente que lo abrazará con muchísima, muchísima ilusión. Pues ya está, esto es todo por mi parte. Espero que mis poco originales ideas, pero que nunca está de más recordar, os ayuden a encontrar durante estos días el regalo ideal para estas fiestas y sorprender a algún que otro amigo. Y nada, eso es todo. Espero veros en un próximo vídeo pronto por el canal.